libre para Alfa. Vamos subiendo. Atención, objetivo a la vista, fase 1 completada. Recibido, Charlie listo. Bien, pasamos a la fase 2. Patrullera a las 2, inmersión. Juntos. Recibido, sin movimiento. Enganchado. Vamos a subir. Atención, preparaos. Bravo, cortad la corriente. Recibido. Vagones 3, 2, 1, avance. Atención, Bravo tiene las llaves. Atacad solo a los guardias. Usad a los presos como cobertura cuando iniciemos el motín. Alfa se dirige al subnivel. Vamos al rescate. Vamos a irrumpir. Entramos. Alfa está en el objetivo, esperad. Párate en la luz. ¿Ya no me recuerdas, Iván? Identificación positiva en 627. Vale, abriendo 627. Tu plan era bueno. Los planes dependen de la ejecución. Esto es solo el comienzo. Lo tenemos. Nos movemos en 30. Es todo un honor. ¿Comandante Makarov? 6 años. 22 días y 4 horas. Me alegro de veros a los dos. ¿Lo que has logrado desde esta celda? Solo es la punta del iceberg. Atención, al habla el comandante Vladimir Makarov, identificador SAR-90-jefe. Tomo el mando. Fase 3, corto. Conmigo. Iván, ¿el plan de extracción sigue intacto? Sí, comandante. Subimos por el ascensor y salimos por la puerta principal. Charlie estará apostado al otro lado del puente. Lo sencillo es lo mejor. Alfa 2-1 a Charlie. Jefe asegurado. Vamos a la extracción. Esperadnos. Entendido. A la espera. Alfa 1 subiendo en ascensor. Jefe asegurado. Preparad la extracción.
A todas las unidades, el tejado es peligroso. Tropas en contacto. Recibido, esperad. A Bravo le está costando lidiar con los guardias. Esperemos. Pronto llegarán prisioneros que distraerán a los guardias. Ahí saldremos. Esperar es arriesgado. Andrei, ¿quién manda en este gulag? ¿Guardias o prisioneros? ¿Quién manda aquí, Bratok? Ninguno. Sí, Andrei, muy bien. Manda quien toma el poder. Bien hecho, soldado. Que tus acciones sean la respuesta. Vamos. Atención, hay ametralladoras activas en la torre de vigilancia. Despejado, vamos. Charlie, vamos hacia vosotros. Watcher a Bravo, cambio. Las vuelvo aquí 6. John, Makarov escapó. Repite, Laswell. Makarov ha escapado. Está huyendo, John. ¡Abortad! ¡Dad la vuelta! ¡Tenemos que regresar! Aquí Kilo Jefe. Estoy en el puerto. Confirmaré cuando tenga el cargamento. Esperad. Entendido, Kilo. ¿Procedemos? Por ahora. Esto cambiará las cosas. Ojalá no los usemos. Estableced un perímetro. Atento. Vale. Dina. Farah. Y tu madre. Luchando, como tú. Ven. He hecho lo que pediste. Estamos solos en el puerto. Los contenedores están seguros. ¿Y el muelle? Cerrado, desde ayer. Bien. Farah. No es asunto mío, pero... Dime. Ese cargamento parece potente. ¿Así es? Tras tantos años, Urzikistán está en paz. Vivimos tranquilos. Por favor, haz lo que debas para que siga así. Te apoyaremos.
Sí, por supuesto. Los contenedores... ¡Nina! ¡Joder! ¡Con los misiles! Eso no podemos permitirlo, Farah. Necesito armas. Busca contenedores con una insignia de lado. Contienen material para luchar contra Connie. ¿Estabais transportando más que misiles? Mucho más. Has tenido suerte. Estoy en el contenedor. Bien. Ese equipo te dará ventaja, pero no deja de haber un ejército de Connie entero entre tú y los misiles. No dejaré que Connie se lleve estos misiles, cueste lo que cueste. Nos hará falta un plan B. Comandante, hay rastreadores de GPS en mi barco. Colócalos en los misiles para no perderles la pista. ¡Contenedor marcado! El segundo sigue sin marcar. Encárgate. Atención, rastreador colocado. Connie se lleva los dos misiles. Recibido. Has hecho lo correcto, Farah. Asegúrate de ocuparte del resto. Echo, ¿me recibes? Harto y claro, Farah. Connie se está marchando. Tienen lo que buscaban. Vivimos para seguir luchando. Esto no ha terminado. Echo Aquilo, ¿día libre? Despejado. Adelante. Vale. Voy para allá. Lo siento, Dina. Voy a hacer que lo paguen. Lo prometo. Comandante. Los misiles eran disuasorios. Una paz armada. La guerra siempre consigue volver aquí. Nunca se fue. Rusia quiere este país. No se lo daremos. ¿Y ahora qué? Rastrear esos contenedores. Voy contigo. No. Encárgate de las bajas y alerta a los nuestros. Diles que Rusia ha vuelto a Uzbekistán. La Shadow Company está afectada. Querrán vengarse. Cierto. Antes debo contactar con alguien. Milena. Bienvenido. Vladimir. Nos has creado un ejército. Una inversión. Por el bien. ¡Camaradas! ¡Al fin nos encontramos! Por vuestro esfuerzo en mi ausencia y el éxito de hoy, os ofrezco alabanzas. Y castigo. Iván. Por desconfiar de mi plan. Perdimos... mucho tiempo. Y eso lo es todo. Comandante, con todo mi respeto. Cada uno debe asumir sus errores. Andrei, has demostrado tu valía. Ahora... serás mi segundo. Gracias, comandante. Compañeros, no estaba aquí, pero siempre estuve con vosotros.
Ahora, nuestros enemigos son más fuertes. El FL-1 nos ha robado el control de Urzikistán. Es el momento de que sepan lo que es el poder. Es una batalla de percepción. La mentira vuela y la verdad se arrastra. Si controlas lo que la gente cree, controlas el mundo. Esta es nuestra arma. Y la usaremos para la guerra, para restaurar la gloria de Rusia. ¡La verdadera Rusia! A Occidente le encantan las opciones. Solo tendrán una: responder a nuestras demandas. Cada segundo cuenta. Al escapar, Makarov movilizó su ejército a distintos frentes. El grupo Kony atacó el puerto de Urzikistán por la noche. Farah estaba ahí. ¿Está bien? Afirmativo. Su equipo atacó y sufrieron bajas. Dejó a Kony hecho polvo. Bien hecho. ¿Qué se llevaron del puerto? Un cargamento de misiles americanos. Kony tiene sus propios misiles. ¿Para qué quiere Makarov estos? Hay que averiguarlo. Cuando los encuentre, pasamos a la acción. Dijiste distintos frentes, Laswell. Danos un objetivo. Las fuerzas de Kony están agrupándose en una central nuclear de Urzikistán. ¿Está activa? Abandonada cuando el FLU venció a Barkov. ¿Entonces qué hay? Vosotros cuatro lo antes posible. Bien. Gostillo a la planta. Soutigas, cuida del perímetro. Si juegan la baza nuclear, les pararemos los pies. Sí, recibido. Vamos a ello, Bravo. ¡Un minuto! ¡Lista! ¡La caja está lista! Es nuestro equipo, por si lo necesitamos. Así será. ¡Rampa! ¡30 segundos! ¡Saltamos a 2.000 metros! ¡Muy apurado! ¡Es lo que hay! ¡Dirigíos al punto de encuentro! ¡Sí! ¡A la espera! ¡Venga! Watcher 1 a Bravo, reconocimiento en el aire. Kony tiene 3 helicópteros en tierra. Las ubicaciones están marcadas con humo naranja. Puntos de extracción para el material nuclear. Afirmativo. Los helicópteros son el objetivo principal. Destruidlos para poder contener la amenaza. Todo despejado. El primer objetivo ha caído. Buen trabajo, 6. Ya solo quedan 2. Los tienes por todos lados, capitán. ¡Defiéndete! ¡Vas! ¡RPG desde los tejados! ¡Veo otro helicóptero! ¡Dos pájaros derribados! Recibido, 6. Solo uno más para que Kony no pueda salir. 07. ¿Algún cambio en la radiación? Esperemos que siga así. Atención, Bravo 6. Kony ha entrado en el reactor. Tienes que bajar ahí. Aún hay un helicóptero de ataque. ¡El helicóptero está presionando! Responde. Usa medidas antiaéreas. Entrando. Tienes un helicóptero enemigo encima. Está en el reactor soltando cuerdas. He encontrado algo. Les llegará una extracción secundaria. Hay que detenerlos ya. ¿Cómo está sacando las bolas del reactor? ¡Bravo! ¡Disparad al helicóptero! ¡Derribadlo! ¡Recibido! ¡Abre el fuego!
químicas! ¡Connie se lleva el gas en el helicóptero! ¡Los vamos a perder! Watcher, ¿puedes seguirnos? Voy, Ghost. Atento. Aquí 6. Reactor sellado. No. 6. Nos indican que Connie está entrando al reactor. ¡No puedo quedarme! ¡Aquí no hay cobertura! ¡Cúbrete donde puedas! ¡Ya vamos! ¡Ya no se puede subir más! ¡Bravo! ¿Cuál es vuestra situación? ¡Estamos arriba! ¡Coge la cuerda! ¡Sal de ese gas, Price! ¡Sube la cuerda! Tranquilo, capitán. El gas te afectó, pero te recuperarás. Estoy bien. ¿Dolor? ¿Náuseas? Siempre. Está bien. Me preocupaba que se te derritiera la cara como esos cabrones. Pues yo creo que habría mejorado. ¿Connie se llevó los productos? Afirmativo. Makarov lleva 6 horas fuera de la cárcel y va por delante. ¿Qué coño lleva ese puto gas? Restos del programa de barco. ¿Sarin? Muy concentrado y más letal. Una cápsula contaminó toda la zona. Tienen para cargarse un país entero. Está en el patio trasero de Fara. Hay que dar con ella. Laswell, eran armas químicas. Makarov tiene gas sarin muy concentrado. ¿Lo asegurasteis? Negativo. El capitán casi no lo cuenta. ¿Dónde está? Estoy aquí, Laswell. ¿Y los misiles? Rastreé los misiles de Fara hasta unos búnkeres abandonados de la Guerra Fría. Ya los conocemos. Y Fara también. ¿Por qué necesitan un silo para misiles portátiles? Exacto. Separémonos. Veré a Fara junto al objetivo. Buscaremos por todo el complejo. Iremos a por los misiles. Bien. Yo iré a Arklov para ver a un contacto que podría ayudarnos. ¿La base militar de Castovia? ¿Cómo entrarás viva? Con cuidado. Informaré cuando pueda. Nos vemos al otro lado. Buena caza, Bravo. 6 Agost. Ya estoy. ¿Cuál es tu estado? En el objetivo en Charlie. Tú ocúpate de Alfa y Kilo de Bravo. Vale. Espera. Joder, Fara. Tenemos que estar alerta. Rusia ha vuelto a Uzbekistán. Mercenarios. El grupo Connie. Ayer sacaron un alijo de productos químicos. Robaron mis misiles al amanecer. En menos de 24 horas después de que Makarov saliera de la cárcel. No pierde el tiempo. Está recuperando tiempo. Vamos. ¿Quién te envió los misiles? Shadow Company. Shadow Company no tiene esas armas. Son recaderos con chalecos tácticos. Son aliados. Atacaron a mi gente. ¿Graves te atacó? Eso le ordenaron, sí. ¿Quién? El general Shepard. ¿Shepard te envió los misiles? Mis armas son asunto mío. Son gente muy peligrosa. Todos lo somos, capitán. Mira. No te quiero mentir, pero no puedo contarte todo. Lo clasificado para ti, para mí es secreto. Mi país vuelve a estar bajo asedio. Mi hermano nos avisó. Esto podría ir más allá de Uzbekistán. Pues ayudémonos. Espero que confíes en mí. Siempre. Bien. Nos vemos al otro lado. Atención, Bravo 6 en el objetivo. ¿Kilo? Kilo, lista. Bien, dron a la espera. Fara y tú tenéis el control.
Afirmativo. Muchos rusos. Connie ha traído un ejército a Uzbekistán. El rastro de los misiles. Entonces están en los búnkeres. Marco, un punto de entrada. Necesitarás una tarjeta para entrar. Lleva razón. Antes abatimos en nuestro sector a un capitán que tenía una tarjeta. Llevaba una boina roja. Vale, boina roja. Vi una cerca de los edificios de acero, al norte de la entrada. Boina roja, ese es mi objetivo. Entrando en el edificio 3. Veo al capitán. Capitán abatido. Confirma cuando tengas la tarjeta. Tengo la tarjeta. Recibido. He encontrado un punto de infiltración. Te veré dentro. Kilo, corto. ¡Dentro! Vigila tu retaguardia, viejo. Saben que estamos aquí. ¡Afirmativo! ¡Vamos a localizar los misiles! Está al otro lado de esta puerta. Recibido. Está cerrada. Voy a abrirla. Espera. Atención, hemos localizado dos misiles. Las ojivas contienen productos químicos. Repito, los misiles llevan ojivas químicas. 7-1, repite lo último. ¡Joder! Puerta abierta. Aquí, vamos. Despejado. ¡El misil! ¡Van a lanzarlo, mierda, capitán! Atención, 06. Capitán, ¿me recibes? 6 al habla. Connie ha puesto las sustancias de Makarov en las ojivas. ¡Van a lanzarlas! Mis misiles, mis banderas, mi país. Quiere culparte ante todo el mundo. Si lanzan esos misiles, las sustancias están en este misil. Farah, son tus misiles. Habrá una forma de desactivarlo. La hay. Ponte con la caja de control. Lo haremos juntos. Estoy. ¡Listo! Espera. Es demasiado tarde. Tendrá que lanzarse. ¿Qué? Cerraremos la puerta y lo detonaremos. Para contenerlas en el búnker. Sí. Ve a la superficie, encuentra los controles de la puerta y ciérrala. ¿Dónde estarás? Tomaré una posición y retendré el lanzamiento. ¡Ve, ya! ¡De segundos! ¡Kilo! ¡Cierro la puerta blindada! ¡Kilo! Farah, ¿me recibes? ¡Farah! ¿Puedes oírme? Alto y claro, capitán. Detonación completada, misil neutralizado. Sustancias contenidas. Vale. Bravo, informadme. ¡Demasiado tarde, capitán! ¡Connie ha rodeado los controles! ¿Qué quieres decir? Dos misiles, lanzados desde el noroeste. ¡No! ¡No! ¡Kate! ¡Seis a Watcher! ¡Kate! ¡Laswell, estás ahí! Aquí, 6 a ciegas. Dos misiles se dirigen a la base de Arklov. Contienen ojivas químicas. Si estás ahí, ¡lárgate! ¡Ya!
¿Makarov? Las noticias vuelan. Solo si él quiere. ¿Crees que trabaja con el Kremlin? No me sorprendería. Tengo un contacto que podría saberlo. Necesito transporte. ¿A dónde? A la base militar de Arklov. Está muy protegida. ¿Vas a poder hacerlo? ¿Y parar a Makarov? Pues claro. Voy a tener que entrar y salir. La cosa se podría complicar. Esa es mi especialidad, Laswell. Eso es lo que me temo. ¿Quién es tu contacto? Yuri Volkov. ¿Yuri está metido? Jamás ha cobrado nada. Así es, Yuri. ¿Cuándo salimos? ¿Ahora? Déjame y vete. Te llamaré. De acuerdo. ¡Vamos, vamos! ¡Estoy! ¡Recibido! Watcher a Yankee. Base a la vista. Me estoy acercando. Recibido, Watcher. Esto se va a poner serio. No llames la atención. Estoy dentro. Laswell, Yuri está en el almacén. Ve por el pasillo a la derecha de la entrada. Debería estar allí. Lo encontré. Voy a entrar. Yuri. Watcher, estoy impresionado, pero no... sorprendido. ¿Problemas? Varios. Daños colaterales. Espero que haya merecido la pena. ¿Qué tienes? Informes del FSB de barco. Armas químicas. Como soldado, Makarov estaba enamorado de su potencial. Se pueden neutralizar. Te doy todo lo que sabemos. ¿Por qué? Rusia y Occidente se enfrentan a amenazas similares. Tenemos que colaborar para controlarlas. El enemigo de mi enemigo es mi aliado. Seguro que Nikolai estaría de acuerdo. Un verdadero patriota. El Kremlin no está detrás de estas sustancias. Eso no significa que Makarov no colabore con Moscú. Todos tenemos extremistas en nuestro gobierno. Repite, Bravo. Bravo, señal débil, repite. Dos misiles se dirigen a la base de Arklov. Contienen ojivas químicas. Si estás ahí, lárgate. ¿Será un simulacro? No lo es. ¡Mierda! Tengo siempre. Nos pueden ver juntos. Vete al sur. Yankee a Watcher. Laswell, responde. ¿Estás viva? Sí. Ataque de misiles. Ojivas químicas. Busca un lugar elevado. Tienes que subir al tejado para extraerte. Estoy subiendo, Nick. ¿Estás aquí? Estoy en el aire. Ahí abajo está muriendo gente. ¡Deprisa, Laswell! ¿Yuri está contigo? Negativo. Tomamos distinta ruta. Es un superviviente, como tú. ¡Ya casi estoy ahí, Nick! ¡Espérame! ¡Está la escalera, Laswell! ¡Por supuesto, Laswell! ¡Pero ven deprisa! ¡Laswell, ya te veo!
embarcación rusa sufrió numerosas bajas cuando fueron atacados por... Los muertos de la base de Castovia ascienden a 158 y hay más de 200 heridos. Varias explosiones en lo que parece ser un ataque químico hacen creer a la policía que... Bonita familia. Gracias. La familia lo es todo. Sí. Mi hija cumple años. Su hija Rabia. ¿Cómo sabe? Su hijo, Tariq. Y Khalid, su marido. ¿Nos conocemos? Yo te conozco a ti, Samara. Eras soldado del FLU. Contra los rusos. Sí. Hace años. Hace mucho. Escúchame y no hables. Vamos a secuestrar este avión. La tripulación, los agentes son de los nuestros. Y tú también. Por Urzikistán. Vamos. ¡Arriba! A descender, dame el chaleco. Hola, Samara. Lo has hecho mejor de lo que esperaba. ¿Quién te crees que eres? Aquí, la importante eres tú, Samara. ¿Qué es esto? Historia. ¡Quítamelo, pedazo de hijo de puta! Lo que harás te convertirá en una heroína, Samara. Nadie te creerá. No soy una terrorista. No. Eres una rebelde alentada por Farah para luchar contra Rusia. Luchas por la libertad. Eres ruso. El avión está lleno de rusos. ¿Vas a matar a tu propia gente? Yo no los mataré. Serás tú. Estamos a 8.000 pies. Por Urzikistán, por tu familia. Samara. Pues lo parece.
última hora, hace escasos minutos, un avión de pasajeros ruso ha sufrido un accidente en las montañas. Cuando los controladores las autoridades sopesan un posible accidente intencional. Fue un descenso sin causa aparente. La caja negra de la cabina, que es una parte esencial de la investigación. Los móviles de los pasajeros podrían ayudar a esclarecer. Después del ataque de misiles a la base militar de Arco. La delegación rusa sufrió numerosas bajas cuando fueron atacados. Los accidentes podrían estar relacionados con un posible accidente. Rui lo está investigando. No había tensiones. Esto lleva la firma de Makarov. Ha hecho más daño en 72 horas que Connie en los 5 años que estuvo sin él. Ese avión de pasajeros cayó en mi país. No fue accidente. Debo ir al lugar del impacto y demostrarlo. Los datos de aviación civil muestran que iba de Kastovia a Sochi. Perdió el contacto en esta zona. Solo necesito eso. Debes llegar allí antes que las autoridades. Las autoridades no me preocupan. Suerte, Farah. Restos, enfrente del risco. Tengo visual. Pobre gente. Se nos han adelantado. Mercenarios rusos. Los Connie. Makarov. También nos culpará de esto. Necesitamos saber qué pasó en ese vuelo. Mostrar que no fuimos nosotros. No permitiré que nos llamen terroristas. Otra vez no. ¿Qué haces? Voy a bajar ahí. Hay 20 personas defendiendo la zona. ¿Qué necesitas de mí? Ahora apoyo. Busca una posición y cúbreme. Entendido. ¿Estás en posición? Así es. Veo varios pelotones de Connie rebuscando entre los restos. Parecen estar asegurando la zona. Esto no lo hizo el FLU. Tenemos que encontrar la forma de demostrarlo. Alex, tengo algo. Escaneando. A ver si es útil. El vídeo se ve muy mal. Los pasajeros están asustados. Unos gritos en árabe. Eso está. Alex, he encontrado otro. ¿Qué ves? Veo una mujer armada. Es uno de mis soldados. ¿Estás segura? Sí, pero nunca haría algo así. Farah, la gente cambia. Tu hermano... Esto es distinto, Alex. Eso espero. Mira a ver si encuentras algo más. ¡Connie me ha visto! ¡Te lo envío! La misma mujer, tu soldado. Lleva un chaleco bomba. La obligaron a hacerlo. Eso tú no lo sabes, Farah. Sí, Alex, lo sé. La caja negra es muy importante. No hay mucha seguridad. Hay que encontrar algo. Tengo la caja negra. Voy a freír los datos. No podemos permitir que Connie los utilice contra el FLU. Afirmativo. Quémala, Kiro. Atención, Farah. Los refuerzos de Connie se dirigen a tu posición. Eso es todo lo que buscábamos, Farah. No queda nada más ahí. Vamos a largarnos. Nos vemos en el punto de infiltración. ¿Y ahora qué? Hay que averiguar de dónde ha salido Connie y a dónde se dirigen. Quiero que lo sigas. No te enfrentes a ellos si no es absolutamente necesario. Guardaré las distancias. Intenta que esta vez no te pillen. No prometo nada. Un ex-soldado del FLU con un chaleco suicida en un avión ruso. La obligaron, estoy segura. Samara, una gran luchadora. Se unió a mis fuerzas durante la ocupación. Lo dejó para volver a casa. ¿Qué pasó en el impacto?
Colocan pruebas para incriminarnos. Esas llevan el resto. Matamos a muchos y nos llevamos los móviles. ¿Y la caja negra? La borramos. Bien. Evitasteis que Makarov controlase la trama. Si había operativos de Connie en ese avión, escaparían. Makarov no dejaría cabos sueltos. Habrá gente que piense que es culpa del FLU. Gracias a ti, nadie lo demostrará. La gente hablará, pero le has ganado la partida a Makarov. No es suficiente. Alex va en busca de Connie. Si están en Urzikistán, los encontrará. Vale. Tras reunirme con la 141, lo que sepamos, lo sabréis. Y Farah... Sí, dime. Lamento lo de Samara. Yo también. ¿Cómo vas? Aquí sigo. ¡Mis hermanos! ¿Qué tal, amigo? Mejor, capitán. Putos ultranacionalistas. Ya. Grabación de seguridad del aeropuerto. Tenía un billete para el vuelo 761. Pasaporte falso. O ayuda interna. Probablemente. Nadie lo detuvo. Un puto paseíto. Es Makarov. Farah y Alex, ¿qué tienen? No lo suficiente. Usa misiles estadounidenses con armas químicas para matar a su propia gente. Mata civiles. Para culpar a Farah. Y a los Estados Unidos. Está jugando con fuego. Operaciones de bandera falsa. Busca la guerra. Este contra oeste. La batalla definitiva. ¿Y el mundo se traga esto, Kate? Estamos al límite. Ya lo teníamos, era nuestro. Debí matarlo cuando pude. ¿Qué te frenó? Disparos y al menos una explosión en el estadio con varios heridos. Cálculos. Vamos para allá. Atención, Makarov y sus hombres podrían seguir dentro si está ahí capturando con vida. Recibido. ¿Y los médicos? No podrán entrar hasta que la zona quede despejada. La sala VIP del tercero podría ser el próximo objetivo de Makarov. Cielo santo. Sí, así es. Vos y yo estamos a 10 minutos. Vamos a cargarnos a ese cabrón. Makarov amenazó el aeropuerto, pero atacó el estadio en su lugar. Esto está lleno de civiles. Matar muchos desconocidos. Y Makarov. Oíste la orden. Y sabes las reglas. ¡Para quieto! ¡Fuera de aquí ya! ¡Dios santo! ¡Cuidado! ¡Arriba las manos! ¡Emergencias, no disparéis! ¿Cómo has entrado aquí? ¡Seguridad! ¡Dejadnos entrar! ¿Con quién estáis? Por favor, solo queremos salvarles la vida. Necesito ayuda aquí. Soldado, ayuda, por favor. ¡Altos! ¡Arma! ¡Asegurada! ¡Sargento! ¿Estás bien? Ha sido en el chaleco. Mirad, llevaban explosivos. Este era su siguiente objetivo. Gold Eagle, jefe. Explosivos localizados en la zona VIP. No hay rastro de Makarov. Asegurad el área. Han acordonado el perímetro, así que Makarov tendrá que huir enseguida. Estamos a 5 minutos. No dejéis que escape. Vale. El garaje. Vale. Asegura los explosivos y vea la extracción secundaria. Vale.
bien visto. ¡Tira! Atento por si ves a Makarov. Ten cuidado, es un civil. Ponte a salvo, ¡vamos! Viene un vehículo. A cubierto. Podría ser Makarov. ¡Sal del vehículo! ¡Fuera del vehículo ya! ¡Nos atacan! ¡Abatido! Asegurémosla. En la ambulancia, ábrela. ¡Las manos! ¡Arriba las manos! Hostia puta. Es él. Vladimir Makarov, sal del vehículo. Con calma. Quédate ahí. No te muevas ni un palmo. Cachéalo. ¿Estás asustado? Deberías. ¡Cállate! ¡Ponte de rodillas! Limpio. ¿Vais a matarme? Mejor que no me tientes. Te animo a hacerlo. ¿Y yo a que ordenes a tus hombres que dejen las armas? No están entrenados para eso. Ese es más tu estilo. Vigílalo. Tenemos a Makarov. Procedemos a la extracción. Recibido, John. Pelearán por rescatarlo. Contamos con ello. Izquierda, despejamos el vehículo y avanzamos. Vale. En marcha. ¡Nadie! ¡Muévete! Preocúpate de ti mismo. Todos somos sustituibles. Incluso yo. Céntrate, Showpike. ¡Vamos! Dios, no eres un soldado. Eres un criminal de guerra. Necesita atención médica. ¿Qué es lo que te impide ayudarlo, sargento? Tú. Porque tú has quieres. Sido tú, no nosotros. Son gente inocente. Nadie es inocente. La guerra es traicionera, cabrón. Cierra la puta boca. He pasado. Está despejado. Veo la salida. Por aquí. Sigue caminando. De rodillas. Quédate donde estás. Súbela. Al otro lado, Vladimir. Muévete. Gold Eagle, jefe. Estamos fuera, en el lado este del estadio. ¿Cómo vais? Bravo 6. Estamos en posición. Atentos. Se acerca personal enemigo por el norte. Ghost os ofrecerá apoyo de francotirador. Recibido. Nos vemos en la extracción principal. Corto. Recibido, vamos para allá. Simon Riley. Tenías que quedarte en el aeropuerto. Morir ahí. Si quieres vivir, no amenaces a mis hombres, Vladimir. ¿Nos llamamos con el nombre de pila? ¡Hersel! ¡Sabes nuestros nombres! ¡Yo también sé leer expedientes! ¿Qué más planeas hacer? Esto. ¿Qué significa esto? Increíble. Sois aún más imbéciles. Te he hecho una pregunta. Y yo te hago esta. ¿Qué hora es? ¿Qué más da la puta hora que sea, joder? El tiempo lo es todo, general. Todos recordaremos este momento. Algunos con más cariño que otros. ¡El aeropuerto! ¡Nos alejó del objetivo! ¡Maldito hijo de puta! ¡De los putos sesos, Makarov! ¡Me oyes! ¡Juro por Dios que lo haré! ¡Lo vamos! ¡Tú cierra el pico! Deja que lo mate. ¡John! ¡Lo tenemos! Está bajo custodia, no se escapará.
¡Calma, sargento! Yo creía que erais los buenos. Te pudrirás en el infierno por esto. Morirás en un gulag con las otras ratas rusas. Volveremos a vernos, McTavish. Lo prometo. No debí detenerte. Fue lo correcto entonces, capitán. En su momento. Transmisión segura del Pentágono. No estoy autorizado. No marcho. Quédate. Kate, hablemos. Te he estado buscando. John, es un asunto familiar. Mejor aún. ¿Qué quieres? A Vladimir Makarov, como vosotros. Sigue, general. Tengo pistas sobre el dinero de Makarov. No buscamos dinero. Sou, encuentra el dinero y lo encontrarás a él. ¿Cómo lo sabes? Sin ejército no hay nada. Os equivocáis de nuevo. Joder, ¿qué cojones? Sou, ¿me extrañas? Estoy seguro de que sí. Laswell, si estás rastreando esto, envía un ataque aéreo. Ghost, eso no está bien. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo mi puto trabajo. Deberías probarlo. Mi puto trabajo es matar al enemigo. O sea, a ti. Seamos profesionales, chicos. Capitán, permíteme que te haga un resumen. Necesitáis a Makarov en un ataúd. Y yo tengo los clavos. ¿A cambio de qué? De mi regreso. No voy a jubilarme así. Lo que quiero es una victoria a mi nombre. Mira tu correo, Kate. Ya hablaremos. Tengo un nombre y una ubicación. No enviaré a mis hombres a su misión. No es una misión, ni es información. Coña. Es un puto mentiroso, Kate. Soy de la CIA, John. Sé de mentiras. Igual que tú. Capitán, ya hemos hecho tratos parecidos. Esto es igual. Cierto. Trampa o no, Garrick tiene razón. Jefe, nos ocuparemos. Johnny, ¿conmigo? Por supuesto. Tened cuidado. ¿Vale? ¿Qué nos ha mandado Shepard? ¿Y cuánto de parte de Graves? Son socios criminales. Literalmente. ¿Ahora son nuestros socios? Lo he revisado y es fiable. Encontraron a la financiera de Makarov, la oligarca Milena Romanova. Lleva años detrás de todas las operaciones de Makarov. ¿Dónde está? En una isla privada. Aislada y remota. Una fortaleza en el paraíso. Adivinad quién la asegura. El grupo Kony. La información incluía planos y la disposición del terreno. ¿Y a por qué vamos? No podemos capturarla. Legalmente no, pero sí incautarle el dinero. Accederemos a su banco con los servidores de la isla. Tendremos que sortear los protocolos de seguridad. Alguien tiene una llave electrónica. Si lo encontramos, puedo conectarme y entrar. Nos infiltramos por el agua y nos separamos. Voy a por la llave y Ghost asegura el perímetro posterior. Necesitamos visual. Pilotaré un dron y coordinaré desde el aire. Esto ya me gusta más. Montémonos en el dólar. Armas listas, Johnny. Empieza la tormenta. Informe de situación, chicos. Estamos a punto de separarnos. Os veré desde el aire. Manos a la obra, Bravo. Voy a ello. El objetivo principal es la llave electrónica. La tiene el encargado de seguridad de Milena, nuestro VIP. Estará en tu lado de la isla, Soap. Peor para él. Lo encontraré. Estoy rastreando la ubicación del VIP. La señal no es muy buena, pero podremos saber si se mueve. Listo. El VIP no está lejos, Soap. Vale. VIP eliminado. Coge su llave electrónica. ¡La tengo!
El terminal está en un búnker marcado en tu mapa táctico 7-1. ¡En el búnker! Despéjalo antes de acceder al terminal. Vale, el terminal está arrancando. Buen trabajo, Soap. Veo múltiples cuentas, bancos, números de tránsito. Todo está protegido con autenticación biométrica. Inteligencia muestra varias llamadas desde la casa. Milena debe de estar dentro. Necesitamos su cara, ojos y huellas. Vale, Soap, nos vemos en la mansión. Capturaremos a Milena viva. Connie protegerá a Milena a muerte, chicos. Pues a muerte iremos. Adelante, teniente. ¡Atención! He cortado la electricidad. Justo a tiempo. Abre la puerta de Milena, Laswell. Estoy en ello. Un momento. Lo logramos, muchachos. Puerta abierta. ¡Fuerzas especiales! ¡Alto! ¡Calla! ¡Que te den! Siéntate, Milena. ¿Dónde está tu jefe? Yo no tengo jefe. Nadie me dice qué debo hacer. ¿Cómo vamos, muchachos? No quiere hablar. Pero va a hacerlo. La mano. ¿Por qué? ¿Me la vas a cortar? Yo no, pero él sí. ¿Y la máscara? Para ocultar mi cara. Dentro. Mis cuentas no os ayudarán a acercaros a Vladimir. Lo veremos. Hay varias cuentas del grupo Connie ocultas a plena vista y transferencias recientes a la cárcel de Zorbaya. El gulag. Dinero para la fuga de Makarov. El dinero abre puertas. Saquemos unos cuantos rublos de las arcas de Makarov. Listo. Dime si hay reacción. 85 millones de Makarov para el fondo negro de la CIA. Lo que Vladimir hizo ya está comprado y pagado. Esto se os da fatal. Y a ti, tus hombres están muertos y tus cuentas expuestas. Estáis robando a Makarov, no a mí. ¿Soap, has oído eso? Claro. Hagámoslo personal. Hay que salir de aquí. Ocúpate de ello o nos la llevamos. Banco Nacional Suiza. ¡Esta es tu cuenta! Personal, ¿no? Apenas han tocado el dinero. Pues ahora sí. ¿Quién coño te crees que eres? Parece que hemos encontrado el punto de presión. Vaciadla. No, ni se os ocurra. ¿Qué pasa, señorita Romanova? No conozco los planes de Makarov. Yo solo financio. Dale tu huella. O dinos dónde está Makarov. Que te den a ti y a tu puto pajarito. Esa cuenta tiene mi dinero. Lo he conseguido con mi trabajo. Un poco más y es nuestra. Vamos, habla, o se lo dejo a él. Sabrá que estuvisteis. Yo puedo darme por muerta sin mi dinero. ¡Lo necesito! Entonces necesitamos a Makarov. ¿Dónde está? ¡Vostok! Hay una transferencia a Vostok en San Petersburgo. Vladimir compra edificios. No sé para qué los puede usar. Eso es todo lo que sé. La veo. La tenemos. Ha sido un placer. Un placer. ¡Cuando le supliquéis, no mostrará piedad! ¡Te veo en el infierno! Incluso Shadow canta. Todo el mundo canta. Si Shadow no llegó hasta Milena, ¿quién fue? Price y sus secuaces reales. Con ayuda de Shadow. Te aseguro que esa relación son solo negocios. Según la información obtenida del prisionero, hay que actuar ya. Deja que me ocupe. No, te necesito aquí. Divide y vencerás. Si dieron con Milena, nos encontrarán. ¿Crees que saben más cosas? Asume que sí y que no lo hagan. Si vienen, estaremos listos. Quiero que todo el mundo sepa que nada nos detendrá. Ni hombres, ni mujeres, ni niños. ¿Está claro?
como el agua. Si la información de nuestro Shadow es correcta, serás el primero en saberlo. Y si no... ¡Matas a ese cabrón! Romanova ha hablado. ¿Cómo? Interrogatorio financiero mejorado. Gracias a los datos de Shepherd. Son nuestros. ¿Qué tenemos que sea procesable? Una empresa fantasma de Romanova adquirió un bloque de pisos abandonado en San Petersburgo para el grupo Connie. ¿Cuándo? Hace poco. Será un puesto de Connie. Eso pienso yo, capitán. He localizado el edificio. Las imágenes muestran un globo de recuperación en el tejado. Seguro que para sacar algo que no quieren que nadie encuentre. O a alguien. Cuidado, atención a los enemigos del edificio. Gas peinará desde abajo. Brindaré fuego de apoyo en el tejado. ¿Cómo lo extraemos? En helicóptero no. Si hay algo que valga la pena que extraer, Nikos sacará en avión. El globo. Skyhawk. Si Makarov está ahí, atrapadlo. Seis Watcher. Dron de reconocimiento aquí. Estoy en línea, John. Varias tropas de Connie en el tejado del edificio norte. Ni rastro de Makarov. ¿Quién es nuestra estrella? Parece estar al mando. Lo buscaré. A ver si conseguimos identificarlo. Bien. Gas, ¿ya estás? De acuerdo. Vamos a ver qué encontramos. No os vayáis con las manos vacías. Corto. Afirmativo. Estoy listo. Gas, avanza. Avísame cuando estés en el hueco del ascensor. Vale, en camino. Estoy en el hueco del ascensor. Hay una escalera. Recibido. Úsala. Bravo. Hemos identificado a nuestro VIP. Se llama Andrei Nolan. Es de la época del círculo interior de Makarov, un jefecillo de Connie. Me están entrando ganas de charlar con él. Yo primero. Dejadme algo a mí. Nolan es vuestro objetivo. Capturadlo y traedlo aquí. Vale. ¿Cómo lo extraemos? Vivo. Aseguraré la extracción y nos reuniremos arriba. Cárgate todo lo que se mueva, pero a Nolan nos lo llevamos vivo. Recibido. Veo a Nolan. Atención, el objetivo lleva blindaje, capitán. Entendido. Dispara para incapacitar, no mates a ese cabrón. Menudo aquí estás. ¡Radio, cuidado! ¡Vamos de mañana! Termina lo que empezaste, soldado. Veo a Andrei Nolan, el número 2 de Makarov. Ha caído. Al fin. Mátame. No os ayudaré. Eso dicen todos. Que te den. Que os den a todos. Lo veo mover la boca desde aquí. Siléncialo. Dos helicópteros enemigos convergiendo en el tejado. Bravo, Aguache. Objetivo asegurado. Nos dirigimos a la extracción. Yankee en camino. A 2 minutos. Preparaos para el Skyhook. Bien. ¡Tienen más helicópteros! ¡Protege al PIB! ¡Skyhook inminente! ¡Bravo! ¡Enganchaos! ¡Gas! ¡Engánchate al objetivo! Todo dispuesto. ¡Excelente trabajo! ¡Agárrate bien! ¿Cuál es la situación con Nolan? Está menos hablador que antes. Mucho más callado ahora. Están contra el mundo, sin duda. Confía ciegamente en Makarov. Makarov lo necesita. No ha parado de contactar con él. Sabe que algo anda mal. ¿Oíste sus comunicaciones? Afirmativo. Él se ha callado, pero su radio y también su móvil lo dicen todo. ¿Qué sabemos? Van a entregar a alguien o algo en un complejo penitenciario soviético abandonado. ¿Dónde? Siberia. ¿Cuándo? Mañana. Vamos a atrapar a Makarov. No es seguro que esté ahí. Correré ese riesgo. Lo sabía. Nick puede meteros y sacaros. Quiero a todo el mundo. A Farah también. Junto a Ghost es la mejor tiradora. Recogedla por el camino. La avisaré. Necesitamos de 4 y buen equipo. A por todas. Y a por Makarov. Watcher 07, informe de situación.
07 en posición con Kilo. Bravo está en el agua. Recibido. ¿Y el enemigo? Convoy por el sureste, 4 vehículos. ¿Hay rastro de Makarov? Aún no, pero el tercer vehículo va muy protegido. Ghost a Bravos, ¿me recibís? Gas, flanqueadme. Comprobad todos los vehículos. El vehículo del objetivo se está anegando. Manos a la obra, capitán. El objetivo tiene que estar quedándose sin aire. Vehículo despejado. Makarov no está. Vamos a por el objetivo antes de que se ahogue. Vehículo despejado. Avanzamos. Bravo 6, tenemos poco tiempo, hay que rescatarlo. Jefe, me encantaría dejar que se ahogue, pero tenemos que sacarlo. Capitán, tenemos un problema. No es Makarov, sino un prisionero. Sácalo. Vamos. Recibido. Prisionero a salvo. Subimos a la superficie. A la espera. Seis a Watcher. Sin rastro de Makarov, no estaba en el convoy. Prisionero interceptado. ¿Identificación? Espera. Madre de Dios. McTavish. ¿Pero qué coño, capitán? ¡Joder! ¿Tienes que estar metido en todas las mierdas? Ghost, ¿lo ves? Lo veo. Nos lo cargamos y listo. Seis, ¿a quién tenéis? Al puto Gold Eagle, el jefe. ¿Sepe? El mismo. No me jodas. Aquí somos blancos fáciles. Nos lo llevamos. ¿Qué haces aquí? Nos están cazando, John. Primero a mí. ¿Qué vendiste para salvarte? Nada en absoluto. Mentira. Soy general de 4 estrellas de Estados Unidos. ¿Y te dejaron vivir? Vayamos a tirar a este cabrón al lago. Conozco el siguiente objetivo de Makarov. ¿No sabías que el objetivo eras tú? Antes de mí no sabíais ni por dónde os daba el aire. Pues dínoslo. Primero sacadme de aquí. Vienen helicópteros a 10 kilómetros por el norte. Vale. ¿Qué hacemos, Bravo? La información era buena. Incluso si ahora miente, podemos usarlo. Sin él, nos vamos sin nada. Ghost, Farah, a la extracción. Vale. Watcher, dile que somos más. Así me gusta. Y si me dais una chaqueta y un arma. No. No. Dejadle un arma. Podría ser útil. Dadle una térmica y una pistola. Quédate con gas. Te pego un tiro. Como des un paso en falso.
6 a Watcher. Adelante, Bravo. El plan es caminar hasta el transporte y conducir hasta la extracción. Creo que vuestro invitado podría frenaros. Vigilad la retaguardia. Laswell tiene razón. Se ha levantado niebla. Es hora de usar la térmica, 6. ¡Nick! ¿Cuánto te queda? Aterrizo en 30 segundos. Quedan unos cuantos rezagados. Los contendremos. Tú acerca ese helicóptero. Sin todos tus galardones, pareces inofensivo, general. Lo mejor de lo mejor. En el mismo lugar. Con una gran excepción. ¿Qué pretendéis hacer con esta reunioncita? Una elección. ¿Es que puedo? ¡No! Soy todo oídos. Confiesa. Cuéntanos. Todo. Ya lo sabéis todo. El Congreso no. Y seguro que serían todo oídos, ¿a que sí? ¿Ya está? No. Limpiarás mi nombre. Les dirás quién soy, lo que me diste y por qué. Nadie tuvo el valor de hacer lo que hice por vosotros. ¡Por todos! Pues haz lo correcto, general. Todo lo que sabes de Makarov y a Graves atado en corto. Acepta y volverás a casa. O te quedas aquí y te congelas. Soy partidario de la segunda. Mantén al prisionero centrado en su autopreservación y acabará hablando. Veo que aún recuerdas tu entrenamiento, general. Si me la juegas, John, te arrepentirás de haberme dejado vivir. Vamos. Bueno, general, ¿qué tienes? Makarov quiere terminar lo que empezó en Verdansk. Ha ordenado a Connie atacar la presa de Gora al anochecer. Si vuela la presa, arrasará la ciudad entera. Miles perderán la vida. E intentará inculpar a Farah y a Occidente. A menos que lo evitemos. Id a la presa. Alex y mis soldados han visto a Connie en un aeropuerto al norte de Uzbekistán. Creemos que es la base de operaciones de Makarov. Dirigiré un asalto ahí por la mañana. Tus fuerzas no pueden ir solas. No lo harán. Shadow nos dará apoyo aéreo. No podemos dejar que Graves dispare cerca de Farah y sus tropas. Confío en Shadow para esto. Me dijiste que atara en corto a Graves. Eso haré. Muy, muy en corto, general. Quieres ganar como sea. Y tanto que sí. Gas y yo con Farah, Soap y Ghost a la presa. Vale. Nick os llevará. Usaré un Predator para ver. Que no os descubran. No lo harán. Estad alerta y mucho ojo. Buena suerte. Aquí Bravo 7. Estamos en las ubicaciones principales. Atención. Connie se está agrupando en múltiples ubicaciones debajo de vosotros. Seguridad para los equipos de demolición. Están protegiendo las bombas. Afirmativo. Encontrad las cargas y desactivadlas. Hay demasiadas vidas en riesgo. Corto. Registro la sala de control. Vigilaré el exterior. ¡Tenemos cargas en la sala de control! Estoy en ello. Segura. La sala de control es segura. 07 desactiva esa carga. ¡Camión despejado! ¡Una bomba en la pasarela! Recibido. Desarma la carga y arma.
¡Explosivos desarmados! ¡Pasarela asegurada! Todavía queda una bomba. Atención al sur, 07. Connie protege la zona de la cuenca. 07, Connie está peinando la zona para encontrarte. Mucho ojo. Watcher, explosivos bajo el agua. Recibido. Desactiva cuando puedas. El puente controla el flujo del agua. Si lo vuelan, sepultarán Verdansk. Va a inundar toda la ciudad. A sus habitantes. El puente podría ser un objetivo, Ghost. Busca explosivos en la zona. Ghost, desactiva los explosivos. ¿Desactiva? Recibido. Voy para allá. Voy a cerrar cerca de la torre de radio. Bravo 7. Estamos esperando cerca de la torre de radio. Mueve el curso, Nick. Ghost está a bordo. Vámonos. Recibido. Despego. Misión cumplida, Bravo. Hoy habéis derrotado a un ejército y salvado vidas. A Makarov no le hará ni pizca de gracia. Buen vuelo, Nick. Recibido, Watcher. Volvemos a la base. Ghost y Sunku evitaron un desastre en la presa. Pararon a Makarov. Haced lo mismo. Lo haremos con Farah y Alex. John, recuerda que Graves y tú estáis en el mismo equipo. Yo no olvido nada. Esto pinta bien. Hagamos las comprobaciones previas. ¡Vamos bien! ¡Sí! ¿Todos listos? Es una operación conjunta. El FL-141 y Shadow, unidos. Dash. Así que unidos. ¿Seguro? Y si no, perderemos. Puedes arrancar el APU. Listo. Comprobación de motores. Listo. Todo bien. Shadow cargado. Control, ¿me recibes? Puedes rodar, Shadow. Recibido. Nos vamos. Shadow a go legal. Vela encendida. A por ello, Shadow. Shadow 1 en posición. Shadow 1, el equipo terrestre está en el punto de encuentro del cementerio. Les brindaréis apoyo aéreo mientras localizan las sustancias y a Makarov. Recibido, jefe. Shadow 1, el equipo terrestre está en el cementerio, al oeste. Lo hemos marcado con infrarrojos. Echa un ojo. Recibido, un momento. Artillero, confirma visual del equipo terrestre. Recibido, lo veo. Marcando. Equipo terrestre, tenemos visual. Recibido. Los objetivos son los dos hangares. Avanzamos a tu señal. Marcando amenazas en el cementerio. Tierra, esperad. Vamos a despejar la zona. Artillero, ofrece fuego de cobertura. Elimina esas amenazas. A la espera. A trabajar, Shadows. Enemigo abatido. Los hostiles se dirigen al hangar 1. Jefe, aquí nuestra informe de situación. El hangar 1 está vacío. No hay problemas químicos. Nuestra información es buena. El arsenal químico de Makarov está en la base. Si no es en ese hangar, será en el siguiente. Aseguraos antes de avanzar. Recibido. Seguimos registrando el hangar. Sado 1, ¿sigue la cobertura? No nos moveremos de aquí, Kilo. Atención, ni rastro de los productos químicos. El hangar 1 está vacío. Equipo terrestre, pasad al hangar 2. Shadow, cubridlos. Oído, Goligel. Nos cubrimos tierra. Recibido. Vamos al hangar 2. Llega fuego de mortero desde el noroeste. Artillero, a por los morteros. Cárgatelo. Hemos acabado con sus morteros. A todas las unidades. Hangar 2 despejado. Productos químicos localizados. ¿Makarov? Negativo. No está aquí. Podría andar cerca. Equipo terrestre, neutralizad los productos químicos. Shadow, seguid protegiéndolos hasta que terminen con la misión. Recibido, Go Eagle. A todas las unidades, detectamos comunicaciones de Connie fuera de la base. Están reuniendo vehículos blindados y refuerzos. Preparaos para un ataque intenso. Recibido, jefe. Al habla el jefe. Inteligencia confirma que Makarov está en la base. Va a intentar hacerse con los productos químicos. Equipo, ¿estáis listos para la extracción? Negativo. Los productos siguen activos. Necesitamos más tiempo. Recibido. Mantenedlos a salvo.
Graves, seguid apoyando. Si veis a Makarov, os lo cargáis. Vale, Gold Eagle. Sado 1, listo y a la espera. Viene un helicóptero enemigo por el noreste. Es Makarov. Shadow, derribad a ese hijo de perra. Recibido, no irá a ninguna parte. Hora de acabar con esto, Shadows. Entendido, ametralladora lista. ¡El helicóptero ataca el hangar! ¡Necesitamos apoyo! Helicóptero enemigo en caída. ¡Os pillamos! ¡Habéis mordido el puto anzuelo! Atención, pájaro enemigo derribado. Vladimir Makarov, abatido. Recibido, productos químicos neutralizados, saliendo del hangar. Graves, cuando el equipo terrestre esté lejos, lanzad un misil a ese hangar. Enterrad a Makarov y a sus putos productos químicos. Entendido. Dado uno, estamos a salvo. Arrasad el hangar. Dispara, artillero. Diana, hangar eliminado. Habéis hecho un buen trabajo, Shadows. Adiós, Vladimir. En este mundo hay tres cosas ineludibles. Muerte, impuestos y yo. Un placer trabajar con vosotros. Jefe, me vuelvo a la base. Adiós. Recibido, Shadow. Has hecho un trabajo estupendo. Buen vuelo. Gracias por la ayuda, Shadow. ¡Seis a todas las unidades! ¡La baja no está confirmada! ¡Repito, la baja no está confirmada! ¡Registrad en la zona para dar con Makarov! Gold Eagle, jefe a todas las unidades. La orden es retirarse. Ahí no hay nada más que fuego y escombros y esa es toda la confirmación que necesitamos. Seis pasa al uno. Aquí seis. Se acabó, John. Hemos mandado a ese cabrón al infierno. Eso dijimos de tu Shadowcito, Graves. Makarov está muerto. No lo dejes vivir en tu cabeza. Corto. Sepper solo ve lo que quiere. Ganará fama, además de otra medalla. ¿Qué ves tú? Lo que me preocupa es lo que no veo. Si está vivo, lo sabremos. ¿Dónde y cuándo? Esa es la cuestión. Estamos en deuda con nuestra fuerza operativa y con el FLU por nuestro éxito contra Vladimir Makarov y su ejército privado. Se ha hablado mucho del FLU. ¿Son Farah Karim y sus soldados una organización terrorista? No, Farah Karim es y siempre ha sido una aliada de los Estados Unidos y de nuestros socios occidentales en la región. ¿Cómo consiguió la comandante Karim armas estadounidenses? Llevo una década enviando armas a la comandante Karim para apoyar sus misiones contra Al-Qatala y la invasión rusa de Uzbekistán. ¿Eran legales esos envíos? No. Para salvar vidas, autoricé envíos ilegales con financiación que aprobé yo mismo. Silencio, silencio, por favor. General Shepard, en octubre de 2022, autorizó que Shadow Company disparara a una fuerza operativa bajo su mando en Las Almas, México? No, no lo hice. Señor Graves, ¿recibió órdenes de usar fuerza letal contra la FO-141? Sí, así es. ¡Silencio! ¡Silencio en la sala! ¿Quién le dio esas órdenes? El general Herschel Shepard. ¿Acató esas órdenes, señor Graves? No, en absoluto, señor. ¡Silencio! ¡Silencio! Joder, se traicionaron entre todos. Se siguen salvando el pellejo. Un sálvese quien pueda. Eso nos diferencia de ellos. ¿Haremos oídos sordos? Se termina una guerra al ganar. Sin prisioneros. Buena caza. ¿Y tú, capitán? ¡Nick!
Llévate a Farah. Enseguida, capitán. Venga, extracción. Volvemos a casa. Watcher a Bravo. Adelante, Watcher. El MI6 nos está enviando conversaciones de Connie. Al grano, Kate. ¿Dónde están? Connie está en Londres. Me cago en todo. Makarov está vivo. Hay señales de un SAR 9-0. Es su identificador. ¿Qué están haciendo en Londres? Inteligencia nos ha informado de que Connie va a reunirse mañana con una conocida hacker en Grimsbury Park. ¿Una hacker? Es nuestro objetivo. ¿A qué quiere acceder Connie? Hay que averiguarlo e impedirlo. La hacker nos llevará hasta Makarov. Si está en Londres, no puede andar lejos. Si conseguimos información, habrá que darse prisa. Con la policía alertaré a las fuerzas especiales. Ghost, conéctate a las cámaras de Londres y guíanos mientras perseguimos el objetivo. Makarov podría estar aquí mismo. Si descubrimos dónde, iremos a por él. De momento, sigamos a nuestro objetivo. Bravo 07 a Watcher. Cámaras en línea. Sí, ya veo. Prueba de radio. Bien. 6 en posición. Soap, alto y claro. Objetivo a la vista, sudadera negra. De acuerdo. Luz verde, Bravo. Soap, prepárate para moverte. Que no te vea. La perdemos, perdemos a Makarov. Comprendido. Con calma. Connie podría estar viendo esto. Bien, pasaré desapercibido. Entendido. Avanza hasta Gas Soap. Tienes vía libre. ¿Tienes fuego? ¿Tú fumas, Johnny? Estoy disimulando, teniente. Si tú lo dices. El objetivo se mueve, sargentos. Que no se te escape, Soap. Pero no te acerques demasiado. Vale. Esperad. Se está atando el zapato. Está comprobando si la están siguiendo. Buen chico. Sí, es precavida. No sabe dónde se ha metido con Makarov. El objetivo se mueve. No la pierdas. La están llamando. Acércate y pon la oreja. Lo conectas. Tengo el pan. He dejado la memoria USB detrás de los cubos. Sí, entre el bistro 43 y aquí. ¿Qué ha pasado? Ha hecho una entrega para un comprador. Una memoria USB entre el bistro 43 y el Tea Café. Necesitamos verlo. Ghost, ocúpate de las cámaras. Bien. Veo la salida del callejón. No hay personal de Connie. Ya se habrán ido. Busca en las imágenes si alguien ha salido del callejón 07. Será el comprador. Lo encontré. Síguelo, Ghost. Tenga lo que tenga, lo necesitamos. Ha entrado en un edificio. No lo veo. Cambia a otra cámara. Lo veo. Lo he encontrado. Un autobús me está bloqueando la vista. Entonces busca otro ángulo. ¿Estás viendo esto, Laswell? Afirmativo. El comprador ha salido del bistró 43. Ahí está. El objetivo está cruzando la calle. Está cruzando a Emsley Street. Vuelvo a verlo. Vuelvo a tener visual. Bravos, el objetivo se dirige hacia el túnel peatonal. El túnel no tiene salida. Buen sitio para un escondite de Connie. Y de Makarov. La poli y las fuerzas especiales están listas. Deberíamos movilizarlas. Recibido. A todas las unidades, preparaos para irrumpir. Recibido. 6 en camino. Acordonad el perímetro. El resto se viene conmigo. El túnel está despejado. Hay una puerta cerrada que da a la vieja estación de tren. Estamos en la puerta, preparando irrupción. Despejado. Separaos. Buscad al comprador con la memoria USB. Watcher, comprador de Connie abatido.
Buscad la memoria USB. Tenemos la memoria. Su contenido ha acabado en la red de la estación de tren. Un troyano. Connie controla los trenes. Y esto, del reconocimiento facial. Montaron hace 10 minutos. Makarov. En un tren lleno de civiles. Rehenes. Víctimas. Un túnel de 50 kilómetros a 150 metros hacia abajo. Ahí abajo hay miles de personas en todo momento, Bravo. Va a atrapar los trenes. Y a destruir el túnel. No tenemos pruebas. Aún no. El tren de Makarov se ha parado a 30 kilómetros. Enviaré más fuerzas especiales. Necesitamos mucha ayuda. Iremos por el túnel de servicio. Vamos. Ya puede ser tarde. Chicos. Capitán Price, a su servicio. La mitad de tus hombres con mi teniente, el resto conmigo. ¡Quedaos y seguid mis órdenes! Vamos con las puertas. Seis a Watcher, estamos. Vamos a por Makarov. Entendido. Atrápalo, John. Ese cabrón no se rendirá. Ya, pero nosotros tampoco, ¿eh? Venga. Fuerzas especiales en posición. Te sigo. Esta vez no saldrá de aquí con vida. Gasa 6, Connie está presionando, nos tienen inmovilizados. Eso es que Makarov sigue aquí. Están custodiando una bomba. Fuerzas especiales, fijad un perímetro. Visual. ¡Ocúpate de la bomba! 2 minutos. ¡Bravos! Bomba localizada en el andén del cruce. Necesito cobertura inmediata. Recibido. ¡Vamos para allá! ¡Exacto! ¡Hostia puta! ¡Ponte a ellos, Out! ¿Puedes desactivarla? Sí, pero necesito tu ayuda. Mete un fibroscopio por la derecha. Estoy dentro. Sigue contándome, Shaw. Es una bomba sucia, capitán. C4 y polvo radiactivo. Se cargará el túnel y afectará a toda Europa. ¿Cómo la desactivamos? Necesito el logotipo del fabricante de la placa de circuito. Cuéntame. ¿Logotipo de la placa? El logotipo de la placa de circuito es un oso. Recibido. Un oso. Corto el cable. Ya está. Ahora tenemos más tiempo. ¡Atención! ¡Price! ¡Makarov está en el túnel! ¡Se dirige hacia ti! Soap, ¿has oído eso? Sí, pero no voy a dejar la bomba, capitán. ¡Bien dado! ¡Soap! ¡Arma al frente! ¡Casi lo suelto, capitán! ¡Cúbreme! ¡Bravo! ¡Necesitamos fuego de contención aquí ya! ¡No podemos avanzar, capitán! ¡Connie bloquea los túneles! ¡Abríos paso entre ellos! ¡Quítamelos de encima, capitán! ¡Queda uno! ¡Ya casi está! ¡Despejado! ¡La policía ha muerto! ¡Tranquilízate, sargento! ¡Te necesito con el fibroscopio, capitán! 07 a 6. ¡Seguimos avanzando! ¡Venid aquí! ¿Ahora qué hago, Soap? Busca el detonador. Abajo a la izquierda. Recibido. Detonador. Unido al C4. Sí. Tiene un número de serie. Dime la tercera cifra. Tercera cifra, capitán. Busca. Es un 9. Vale. Buen trabajo. Esta bomba tiene 2 fusibles. Hay que cortar los 2 a la vez. Cable rojo. Cable rojo. Lo tengo. ¡Son! ¡Son míos! ¡Zazetío! ¡Llévate esto al infierno, capitán! Nunca entierres a tus enemigos vivos. ¡No! ¡Capitán! ¡No! ¡Se está moviendo!
¡Capitán, la bomba! ¿Cómo la desarmamos? ¡Johnny! Busca el cable rojo, solo rojo. Sol dijo que cortásemos a la vez, a la de tres, ¿vale? Vale, a la de tres. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Desarmada. Desarmada, se acabó. Atención, aquí Bravo 6 a ciegas. Amenaza neutralizada, bomba asegurada. Tenemos una baja. Él era el mejor. El más fuerte. Habría luchado a puñetazos. Quien se atreve gana. Descansa, soldado. Nos vemos, hermano. Ahora nos toca. Descansa en paz, Johnny. General. ¿Cómo has entrado? Nuestra amiga. Laswell. No eres así, capitán. He cambiado. Este trabajo se basa en hacer sacrificios por el bien común. Cierto. Tienes tus propios cadáveres, John. Y te pasan factura. No voy a suplicar por mi vida. Ni a ti. Ni a ningún otro, capitán.